caramba, directamente al Día Internacional contra la Violencia de la Mujer. Hago de lado todo el material que traía aquí para ustedes, ya será para la próxima ocasión, y ahora únicamente recojo de entre tanto acerca de la mujer, de tanto material, lo que hoy se publica. La calle, el sitio más peligroso para las mexicanas. ¿Qué les parece? Samantha Páez y Sandra de los Santos publican lo siguiente. Lo primero que salta a la vista al analizar la información del Sistema Nacional de Información de Salud, elaborada con los certificados de defunción de salud, actas del registro civil y el cuaderno de defunciones del Ministerio Público, es que en el país una de cada tres mujeres fue asesinada en la vía pública. Esto convierte a las calles en el sitio más peligroso para las mujeres. Después de la vía pública, el otro lugar donde más matan a las mexicanas es el hogar. Aquí dice porcentajes, pero los porcentajes no nos dicen mucho. ¿Cuánto es una soltera, una casada? ¿Cuántos feminicidios se consignan en las redes y cuántos no? En los periódicos, más bien. 33.000 asesinatos de mujeres se prevé que sea la cifra redonda al finalizar el 2017. 33.000 asesinatos. De veras que ya la capacidad de asombro se nos murió. Crece la violencia intrafamiliar. Hasta la primera semana de noviembre, la Secretaría de Salud reportó haber atendido 65.583 casos de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, 30% más que en el mismo periodo del 2012. Esto según datos de la Dirección General de Epidemiología. Estos casos han repuntado, pues del 2013 al 14 se registró una ligera disminución. Sin embargo, para el 2015 la cifra subió a 61.254. Para el 2016, 63.942 casos de violencia intrafamiliar. Y los estados donde más se cometen feminicidios, los estados más peligrosos, cualquiera diría Guerrero, pero no, Guerrero está en segundo lugar. El primero es Querétaro, el segundo lugar Guerrero, Nuevo León y la Ciudad de México. Nuevo León, esta nota aparecida en un periódico del extranjero dice lo siguiente, hablando de Ciudad Juárez: los feminicidios no cesan en Ciudad Juárez. En lo que va del año, se han reportado 28.000 feminicidios en la ciudad fronteriza, perdón, un 42 más respecto a los casos reportados en el 2006. Caramba, pues, ¿qué nos ocurre? ¿Qué nos ocurre a los machitos, a los... Sigo después, por ahora, en ausencia de la compañera Isabel Macías, yo voy a dar a ustedes los números telefónicos, pero me parece que papá Freud se está extralimitando también él. Ya absorbió a la compañera Isabel Macías con aquello del psicoanálisis y demás, estudios de psicología, y yo creo que es papá Freud el que necesita un análisis, porque deja cojo, deja totalmente desbalanceado este programa en nuestro espacio colectivo de
domingo 7. Por lo pronto, aquí en la zona metropolitana, 55, 36, 89, 89. En el resto del país, sin costo para todos ustedes, 01 800 50 52 688. Y ahora sigo con la violencia contra la mujer, algo que me parece irracional totalmente, pero en fin, hay que encarar, hay que dar la cara a esta situación calamitosa, y vamos a seguir con los feminicidios en Ciudad Juárez, aunque Ciudad Juárez esté en segundo término, en segundo sitio. El Estado de México, el de los tinacales, no los tinacales, ¿cómo se llaman? Los tinacos y las despensas familiares, así llegó este señor al gobierno, allí es donde más se perpetra esta clase de crímenes contra la mujer. Así comienza este reportaje de Karina Suárez. Nunca lo voy a superar, así sean 10 años, 20 años, yo nunca lo voy a superar. Es mucha tristeza la que carga mi alma. Esto lo asegura Carmen Castillo. El 27 de septiembre del 2011, el tiempo se detuvo. Ese día le entregaron los restos de su hija Mónica Liliana Delgado, 18 años, tez blanca, 11 meses desaparecida, asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua. La vida de Castillo tenía casi un año en vilo. El 18 de octubre del 2010, su hija abordó un autobús hacia el centro de Ciudad Juárez. Esa fue la última pista que dio un vecino sobre su paradero. Horas más tarde, su teléfono móvil mandaba a buzón. Con cada hora de silencio, la angustia de Castillo crecía. Me quería volver loca. Me agarraba y me pegaba en la pared. Dejé de trabajar. ¿Cómo iba a tener ánimos de trabajar si lo único que quería era llorar? Y caramba, la fama que en los dos últimos sexenios ha cobrado este país ante el mundo. El carnicero del sexenio anterior, ebrio él de gloria y poder, y el carnicero y su carnicería, porque no ha podido, no ha querido detener estas masacres del sexenio actual. La ONU, Organización de las Naciones Unidas, violentadas 2 de cada 3 mexicanas. ¿Qué les parece? Las Naciones Unidas llamó a los gobiernos federal, estatal y municipales, así como al sector privado y a la sociedad en general, a erradicar la violencia que sufren 2 de cada 3 mujeres en México. Lo anterior en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un titulazo y unas acciones mínimas. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas.
Según el organismo, las mujeres y las niñas enfrentan diversos tipos de violencia, como física, económica y psicológica, que van desde los comentarios sexuales y silbidos, manoseos y violaciones. Aquí recuerdo a Atenco. El señor Peña era gobernador del Estado de México, y cuando las mujeres se quejaron de tantas vejaciones ese mayo de no me acuerdo qué año, contestó el gobernador del Estado de México: la violencia legal está con nosotros para ser empleada cuando se necesite. Y fue una violencia extralegal de todo tipo. ¿Sanciones a quién? ¿Cómo? Si ustedes me dicen, es que México es un estado de derecho, yo les contesto lo que mi padre cuando algo no le gustaba. En fin, violencia física, económica y psicológica que van desde los comentarios sexuales, silbidos, manoseos y violaciones hasta llegar a las formas extremas, los feminicidios. Todas estas formas son parte del continuum de violencia que se ejerce contra ellas a lo largo de sus vidas, de manera sistemática y en múltiples formas, tanto en el ámbito privado como en el público. Y ustedes ya saben, los compañeros alarifes, los compañeros de la obra, los albañiles, están en el andamio, están trabajando, pasa una mujer, una joven, y lo que no le dicen. Pero no son aquellos piropos simpaticones, no. Yo he oído frente a donde voy a trabajar todos los días, muy de mañana, hay una obra en construcción. Bueno, pues los compañeros albañiles se gozan, no allí, sino en otros sitios, en otras obras, a decir desde mamá te... bueno, no les voy a decir más. En México, 6 de cada 10 agresiones ocurridas en la calle en contra de la mujer son de tipo sexual, y al menos 7 mujeres son asesinadas cada día. 7 mujeres cada día. Y nosotros impávidos, nosotros en el clásico pasecito a la red. Pero miren, ya que hablamos del clásico, ya que digo clásico pasecito a la red, para que vean lo que es la discriminación. Las Chivas femeninas, las mujeres del fútbol, del equipo de Chivas de Guadalajara, quedaron campeonas. Bueno, el fútbol femenil no reditúa, se dice hoy. Miren ustedes que la diferencia, y eso es obvio, entre los sueldos de los futbolistas y las futbolistas es abismal, porque miren lo que llega a percibir una de las campeonas. Entre 6,000 pesos al mes o 3,500. 3,500 pesos al mes. Esto lo traigo a colación porque también es significativo, nada más porque son mujeres. Ninguna de las 25 dirigidas por Luis Fernando Camacho devenga más de 6,000 pesos mensuales. Lo que se repite en los otros 15 clubes que militan en la máxima categoría del balompié nacional. El sueldo más bajo es de 3,500 pesos al mes y ninguna pasa de los 6,000. Caray, aunque sea el clásico pasecito a la red, esto es significativo, y tal situación me remite al comienzo espléndido de la colaboración del día de hoy de Sabina Bergman, que
dice lo siguiente, escribe lo siguiente, y lo publica, claro. Cuando le preguntaron a Diego Rivera por qué él era miembro del Colegio Nacional y su mujer Frida Kahlo no, respondió: porque es mi mujer, la tullidita. Ella, yo pinto murales, ella cuadritos, yo pinto la historia de la patria, ella papayas y changos. Ya sabemos, dice Sabina Berman, ya sabemos lo que la azarosa historia decidió sobre la trascendencia de Diego y de Frida. Hoy Frida es una pintora de reputación internacional. Diego ya no. Y claro que ya no, nunca lo ha sido. La propaganda, era comunista, comía niños crudos y escribió en su pintura sobre la Alameda en Domingo, Dios no existe. ¡Ah, caramba! ¡Cuánto escándalo! Pero no, la tullidita tiene, se cotiza en el mercado internacional con precios muy altos. Y Diego, bueno, lo mismo pudo haber dicho, continuó con el artículo de Sabina Bergman, lo mismo pudo haber dicho el colegiado José Clemente Orozco de la ausencia de Leonora Carrington. Leonora es la amante de Max Ernst y pinta cuadritos, yo muralotes, por eso no está en el Colegio Nacional. De nuevo la historia le jugó rudo al pintor. Leonor hoy está en los grandes museos del mundo, José Clemente ya no. Y así sigue, más recientemente en nuestros días, cuando le preguntaron al magistrado de la Suprema Corte, José Ramón Cosío, por qué él era miembro del Colegio Nacional y la magistrada Olga Sánchez Cordero no, la respuesta fue más misteriosa: no sé, no sé. Y esa es la razón oficial por la cual Cosío es colegiado y Olga no, pero oigan lo que ha hecho ella. Olga llevó a nuestras leyes la liberación del aborto, la protección de las mujeres divorciadas, la tipificación del feminicidio como crimen y los matrimonios gay, es decir, la legalización de los derechos de aquellos y aquellas que no son machos, que no son machos alfa, quién sabe qué significa esto, y aquellos que no son machos alfa, alguien me lo puede decir por teléfono, heterosexuales y blancos, los que no son están mal. Tal vez es la, esa es la verdadera razón por la cual no fue invitada al Colegio Nacional, ese reducto del privilegio macho. José Ramón Cosío, ¿qué hizo junto a estas beneméritas leyes que logró imponer en esta ciudad ni la señora ni la compañera, no puedo decir más que Olga Sánchez Cordero? Esta es la situación de la mujer en este país de machos. Ahora miren ustedes, en este país de machos, parece intrascendente y hasta irreverente que yo diga, recite ante ustedes algunos versitos de sones veracruzanos y de otros lugares. Parecen frívolos y que no vienen al caso, pero esta es la cultura que desde niños reciben los mexicanos, el desprecio a la mujer. Ahora van a oír, como les digo, unos cuantos de estos versos. Algunos son conocidos de ustedes y otros no.
Repito, parece frivolidad, pero esta es la cultura que se va incubando en el niño, en el joven, hasta ver como con toda naturalidad ese asqueroso machismo. Miren ustedes, yo tocaba la jarana, ya no me importa, me gustaban los sones veracruzanos, ya no. Y entonces, oigan aquí algo que de memoria recopilé, porque yo los cantaba. Miren, Ariles y más ariles, es muy conocido. Ariles y más ariles, ariles del carrizal, me picaron las avispas, pero me comí el panal. El huerto de mi comadre ya se le andaba secando. Yo se lo regué ayer tarde y hoy le amaneció floreando. Lloró de satisfacción al verlo coloradeando. ¿Qué les parece? Voy a cortar una flor para ponerla en mi sombrero, pero ha de ser la mejor. No le hace que sea grosero. Al cabo yo ya me voy. Ahí se le aiga, ahí se lo aiga al jardinero. Quise cortar una flor de la mata un clavelito y me dijo con dolor, no me cortes, me marchito. Mira que estoy en botón, déjame florear tantito. Corté una flor de alelía creyendo que era de anona. Luego la desconocí. Me fortaleció su aroma. De una vez dime que sí, que al cabo Dios nos perdona. Esto es horrible. Una calandria hizo el nido en una rama de ocote y le dijo el gavilán, ¿para qué es tanto mitote? ¿Qué le cuidas a la milpa si ya no tiene el elote? ¡Caray! Otra, este es de la bamba. Apenas no se conoce mucho este verso. Son versos, pero se dice el verso. Que entre la marinería no ha encontrado un marinero que le apague la alegría y el calor de su brasero. Paso. Es de la petenera, no de la bamba. Ay, soledad, soledad, soledad de mis amores. De tu florido jardín, dame un ramito de flores. Y a ver si me acuerdo de estos versos, que no son de Veracruz, sino de Jalisco. Yo tenía mi huaco chano, que estaba repachoncito, y cuando lo acariciaba, sentía yo rete bonito. Caray. Ay, soledad, soledad, soledad de mis amores. De tu florido jardín, dame un ramito de flores. Eres azafrán del río, blanco lirio de la presa. Si tu amor no ha de ser mío, ¿para qué es tanta grandeza? Si al cabo al mejor licor se le va la fortaleza. Esto me recuerda la espléndida, por significativa, fábula de la zorra y las uvas. Brincaba tratando de lograr traerse el racimo. No lo logró y se fue y dijo, tan verdes, tan verdes. Y es exactamente lo que ocurre con un hombre que anda detrás de una joven, preciosa ella. Y anda detrás y dice, me he de comer esa tuna desde la raíz hasta el hueso. Bueno, pero de pronto, dice, es discreta, es bella, es hacendosa, es trabajadora, tiene todas las virtudes. De pronto ve a esa joven con el novio y van muy acaramelados. Entonces este despechado dice, como si fuera la gran cosa, presumida, asquerosa. Vaya uno a saber lo que guarda esa mujer, lo que tiene de esconder. ¿Qué es eso? Sí, están verdes. Y entonces a hablar mal de quien no pudo conseguir.
Preso me lleva a la guardia, preso y sin ningún motivo por una pitaya verde que picó mi pajarito. Mentiras, ni le hice nada. Ya tenía su agujerito. ¡A su mecha! Voy a acuerdo. Ah, esto es horrible. Hay que darle la entonación suficiente. Hombre, fuiste elegido y como hombre vivirás. Y tú, mujer, has venido a este mundo de paz como el ave para el nido, no para que andes de más. Que según la ONU, violentadas 2 de cada 3 mexicanas. ¿Qué sentirán las autoridades en este país cuando así las ponen reiteradamente en evidencia como o ineptas o simplemente inútiles o convenencieramente inútiles para gobernar? Miren, ¿cómo se llama? Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, vino con aquello del TLC, del Tratado de Libre Comercio, y dijo, bueno, uno de los temas que abordó fue el de los feminicidios y la falta de derechos de la mujer en México. Porque, dijo él, el año pasado murieron asesinadas 7 mujeres al día en el país. La violencia contra las mujeres y las niñas, dijo Trudeau, la violencia contra las mujeres y las niñas prevalece en todas las facetas de la vida, pero no solo aquí. Desde los estudios de Hollywood hasta los espacios públicos digitales, hasta los pasillos del Parlamento. Ahora que estoy aquí en el Senado, aquí en México, quiero invitarlos a promover los derechos de las niñas y las mujeres en México. ¿Cómo no? Entonces, pero no solo Trudeau. La primera dama, la esposa de Trudeau, la primera dama, Sophie Gregoir, habla en México sobre el machismo y lo tilda de insulto al potencial de todos. Dijo, el machismo y la violencia contra las mujeres es un insulto y potencial e inteligencia debe ser al potencial. El machismo y la violencia contra las mujeres es un insulto, digamos, al potencial e inteligencia del hombre. Y por eso tenemos que romper el ciclo causado por el machismo. Esto lo afirmó la primera dama de Canadá. Primera dama que hay en Canadá. Y es que en el último lustro de enero del 2012... a octubre del 2016 se tienen registradas 24,297 expedientes, casos de violencia intrafamiliar. 2015 fue uno de los que más registro tuvo, 6,920. Esto ya no me dice nada, porque estoy bloqueado contra tanta indignidad, tanta violencia, tanta irracionalidad. Pues, ¿en qué mundo vivo? ¿En qué mundo? El programa iba a ser, el programa de hoy, yo estoy orgulloso de ser mexicano, porque entre los más de 190 países del mundo, yo, sopesando los pros y los contras, elegí venir a vivir a México. Y por eso estoy mucho, muy orgulloso de este estado de derecho. Par de robos en unos meses en el domicilio. Y me dice mi hija, ¿por qué no
Levantas un acta. Ay, mi hija. Le dije exactamente lo que hacía más o menos un año, cuando saquearon el domicilio de ella. Le dije, ¿por qué no levantas un acta? Y me dijo, ay, pa. Ahora me dijo, ¿por qué no levantas un acta? Dos veces, dos saqueos. Ay, hija. Estamos en un estado de derecho. Las instituciones funcionan y las instituciones que se encargan de evitar feminicidios, pero si hay alguno, castigarlo, esas funcionan a cabalidad. ¿Qué les parece esta muestra de machismo sagrado? Machismo sacro. Decenas de mujeres que asistieron a una escuela a cargo de la Orden de los Legionarios de Cristo exhortaron al Vaticano a que cierre todo ese programa escolar, alegando que el maltrato psicológico que sufrieron como novicias ocasionó muchos casos de anorexia, migrañas por estrés. En mis tiempos se decía tensión, pero ahora soy gringo de segunda, tengo que decir estrés. Claro que yo no digo estrés, pero aquí así dice. Alegando que el maltrato psicológico que sufrieron como novicias ocasionó muchos casos de anorexia, migrañas por estrés, depresión e incluso pensamientos suicidas. Las mujeres enviaron una carta durante el fin de semana al comisionado del Papa que dirige actualmente esa orden católica para denunciar las manipulaciones, el engaño y la falta de respeto que dijeron haber sufrido a manos de consejeros apenas mayores que ellas en una escuela de Rhode Island en Estados Unidos. Dijeron que debido al trauma que sufrieron, debieron someterse a terapia psicológica durante años, lo que les costó decenas de miles de dólares. Dijeron que accedieron para disuadir a los padres de enviar a sus hijos a escuelas del programa de los Legionarios de Cristo en Estados Unidos, México y España. Tengo muchos recuerdos definitorios y traumáticos que creo que son el epítome de la degradación sistemática de la persona. Esto en la escuela, dijo Mary A. de Associated Press en un intercambio de mensajes por correo electrónico. Mary, María, Mary, quien pidió que no se revelara su apellido, agregó que cayó en anorexia después de unirse a la escuela en 1998. Llegó a pesar menos de 38 kilos cuando dejó la escuela y bajó aún más al llegar a 31 kilos antes de comenzar a recuperarse en su casa. Y dice, los sentimientos de inutilidad, vergüenza y aislamiento que están asociados con estos recuerdos son vívidos y chocantes todavía hoy. Hemos vivido por siglos, dice una mujer afectada por el machismo.
hemos vivido por siglos en una cultura sexista, discriminatoria de la mujer, creada por una sociedad patriarcal que se originó en las primeras divisiones del trabajo y se consolidó al surgimiento de la propiedad privada. Todavía en los años 20 de nuestro país, esto lo publiqué alguna vez, la mujer debía guardar silencio, hablar solo cuando se le preguntase algo y limitarse al lavado de trastes y cocinar. Comillas. No les anden dando alas a las viejas, clamaba un funcionario. Luego van a querer hasta votar a nivel nacional, meterse a la política y traer a otras bravuconas como ellas para que armen pleitos rancheros a diestra y siniestra. Nada de machista, miren qué hermoso cómo se expresó. La primera división del trabajo es la que se hizo entre el hombre y la mujer para la procreación de los hijos. La primera opresión de clases coincide con la del sexo femenino por parte del masculino. Y alguna vez les hablé de lo que pueden ustedes leer en la Biblia, pero no la lean si no saben interpretarla, si la leen palabra a palabra, hay que leerla en su símbolo, no en su letra viva. Bueno, dijo: buscarás con ardor a tu marido, dijo Dios, él te dominará y será tu dueño, válgame. Y más adelante, ¿quién fue, por boca de quién? Isaías, no, creo que fue Ezequiel. Practicaste la prostitución con esos egipcios de gran potencia sexual. Te entregaste a la prostitución con los asirios, y ni aun así quedaste satisfecha, le dice a su pueblo elegido. A toda prostituta se le da una paga, pero tú eras más bien la que dabas regalos a todos tus amantes y les pagabas. Solo en eso eres diferente a las demás prostitutas. Caramba. Por lo pronto, pueblo elegido, no, Dios es la justicia, para el creyente, Dios es la justicia, la pura justicia. No hay diferencias, no hay pueblo elegido. Todos los pueblos son iguales ante ese Dios. Pero en fin, Virgen y Madre, San Jerónimo dice, la mujer es la fuente de todos los males, porque por ella entró la muerte en el mundo. Paz. ¿Y quién más en el mundo? Mujer, tú deberías vestir siempre de luto, llevar harapos, deberías mostrarte siempre a nuestra vista cual penitente que purga con sus lágrimas la falta de haber nacido. ¿Qué les parece? En Michoacán se dijo hace unos años, lo dijo la vocera del Instituto Nacional de la Mujer. En Michoacán, para poder trabajar, la mujer tiene que pedir permiso a su esposo. En México, el abuso sexual de menores no es considerado como delito grave. En la legislación de 24 estados,
hay figuras discriminatorias y vejatorias de los derechos de la mujer, a grado tal que mucho más penado que una violación es el robo de ganado. La mujer es un instrumento de los deseos del hombre o de los fines que le asigne la sociedad y la moral también, fines sobre los que nunca se le ha pedido su consentimiento y en cuya realización participan solo pasivamente. Trofeo para uso particular es humillada, solo se salvan hermana, madre y la Virgen. Están libres del desprecio, de la subalternidad de ellas, la Virgen, la hermana, la madre. Exigen respeto para madre y hermana, no la guardan para los demás. Virgen idealizada como la quinta esencia de una madre sublimada, todopoderosa. La feminidad nunca es un fin en sí misma como lo es la hombría. El hombre es macho, pues debe dominar a la mujer, ser capaz de agredir, mostrar superioridad muscular, pelear por la mujer, nunca tolerar dudas sobre su hombría, ser temerario, despreciará el peligro. La constante autoafirmación por inseguro de sí mismo y temeroso de ser reconocido como inferior. En su machismo existe siempre una duda profunda frente a la mujer y frente a otro hombre, sumisión hacia la madre y gran desprecio por la ajena. ¡Qué bonitos! Y una joven violada ante el juez decía lo siguiente: yo luché contra ellos, se lo juro, y estaba llorando, imposible contener el llanto. Al sentirme violada, me abandoné, traté de no pensar, de que pasaran rápido aquellos minutos, tan largos, y languidece toda ella y repite: tan largos. Y desde el púlpito de la catedral y frente a la mujer que lucha por sus derechos, clamó en su momento Norberto Rivera, cardenal de la Iglesia Católica, uno de esos a los que Francisco motejó de vivir como príncipes uncidos al carro del poder. Ese Norberto Rivera clamó y a la letra dijo: la mujer violada que se atreva a abortar queda automáticamente excomulgada y debe ir a dar con sus huesos a la cárcel. Mis valedores, todo esto es México. Y nosotros, enamorados de un Dios, que así lo dice alguno de los periódicos, de enamorados de Dios, un Dios. ¿Sabe usted, Crescencio Suárez, quién es ese Dios? Un tal Ricky Martin. No, vean si exagero cuando digo, mis valedores, ya nos tomaron la medida, ya nos faltaron al respeto. ¿Culpa de quién? De nosotros. Fatalistas, estoicos, aguantadores, indiferentes,
y que bailamos, yo no, al son que nos toca la tele. Ah, no crean que nosotros imponemos algún plan, alguna moda a la tele. Es la tele, nosotros nomás nos adecuamos. Y ahí tienen a los jóvenes barbones, y yo digo, los sabios de la antigüedad griega, pobres de ellos, deberían rasurarse. No vayan a aparecer jóvenes de 22, 24 años con esas barbotas negras. Y los tatuajes para parecerse a Messi, los tatuajes, pero no solo ellos, también ellas. Y a ver cuándo llega a este país la moda que están imponiendo los Estados Unidos a la mujer de traer un escote tan grande en la parte de atrás que se vea la tanga, no la pantaleta, no el calzón, no los calzones, la tanguita, que se vea. Y como aquí, fashion de segunda, todo se copia, dentro de poco la tanguita la vamos a ver en las jóvenes. Y yo digo, yo tengo una hija, ¿seré retrógrada? ¿Seré un retrasado en tantos sentidos? Entre ver a mi hija mostrando la tanga o verla de burka, prefiero la burka. Mis valedores, digo una vez más, todo esto es México. Nuestros talleres de lectura, sábado 11 a 13 horas, taller de teoría política. Miren que lo necesitamos, hay que liberarse, hay que ser libre, hay que tener la mente abierta, no caer en el horroroso cortoplacismo que es simplemente una trampa que nos pone el poder, porque a base de puro cortoplacismo no entendemos nada, puro cortoplacismo. Y vean, oigan, la radio comercial, que si es Mid, que si es López Obrador, que si no, ay, ese narro, ya ni la narra. Bueno, corto plazo, trampa que les pone el sistema, y ustedes miren, caer, no. Vamos a entender el corto plazo cuando sepamos la historia, y la historia la estudiamos junto con el corto plazo en nuestro taller de teoría política de los sábados de 11 a 13 horas en El Juglar de Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupe Inn. Allí también nuestro taller de lectura los domingos, al rato allí voy a estar con ustedes en El Juglar, taller de lectura, ya verán ustedes, algo diferente para ir saliendo de la mediocridad en El Juglar, Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupe Inn, del Metrobús bajarse en la estación Olivo, ir caminando un par de cuadras largas hacia Revolución,
hasta toparse con un parquecito mucho antes de Revolución. Y en el flanco más, el que da a la Revolución, en ese flanco, que es el poniente, está el juglar. Hay un monigote enfrente, soy yo, allí los espero. Bueno, taller de lectura hoy y los sábados taller de teoría política. Dice lo que ustedes opinan. Hernández, no dice más que Hernández. Su excompañera María Rojo lo acusó de ser machista y violento. Por supuesto que lo era. La única diferencia entre yo y tantos que conocí hace 20 años es que en materia de teoría política se estacionaron en ese corto plazo y esa superficialidad de que si es este, no, es aquel, es el más allá. Y yo he evolucionado. Esa es la diferencia. Quien no sube, quien no asciende, quien no busca la entelequia, ese se queda a lo mediocre, congelado en lo que era hace 20 años. Ernesto Robles, esta violencia que vivimos en todos sus rubros es consecuencia directa del neoliberalismo impuesto en nuestro país. No, desde mucho antes la violencia ya estaba presente entre nosotros. Mario Leiza, Leiza, sí, es la compañera Isabel Macías machista, ya que según Freud opina que la motivación de la mujer es la consecución, es la nostalgia. Un saludo, maestro, pero no, la compañera Isabel Macías, ¿cómo va a ser machista? Trata de pegarme, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Ella, su vida, yo la mía. Ricardo Urbina, tenemos que preocuparnos de los feminicidios, solo el pueblo, porque en la clase alta no pasa nada. Nunca se dan a conocer cifras o noticias que en los millonarios vivan con violencia. Esos viven en la felicidad y amor puro como Lady Di. ¿Quién es Lady Di? Bueno, allá usted. Lourdes Jáuregui, en el poema que usted leyó dijo, hombre, fuiste elegido, debe decir fuiste. No, no ve usted que es una forma de expresarse de los jaraneros. Hombre, fuiste elegido. En primer lugar, así dice, pues, vamos a decir, son rancheros. Haiga sido como haiga sido, son rancheros. Y en segunda, fuiste es el español, es el castellano antiguo purísimo, fuiste. Entonces, claro que me han oído decir a mí, fuiste, pero los versos de la jarana dicen fuiste. Pedro Mireles, no, sí, o Ireles, perdóneme si lo digo mal, Pedro Mireles. El día de ayer se realizó la marcha de propuestas contra los feminicidios. ¿Vio los videos? No. Una televisora envió a sus reporteras con faldas cortas y bien arregladas. Atrás de ellas, hombres supervisando. ¿Qué opina que sean utilizadas las mujeres como medio de atracción? Usted lo ha dicho, usted lo está diciendo, usted estaba opinando. Yo no sé, me gustaría saber dónde vio esto. Supongo que en la tele, yo no la veo. Eduviges Camacho, los fines de semana corren ríos de licor en los mediocres, con música machista que oyen mientras beben, sumando al bajísimo salario mínimo, es un detonante de esta sociedad enferma y además armada. Rosa Rodríguez, la violencia también es de la mujer a las mujeres, yo lo he vivido y nosotras nos tratamos muy mal. José Ruiz,
Aquí está la prueba del estado fallido en que vivimos. Siguen los feminicidios y matanzas por todo el país sin agarrar a nadie. A esas dos personas que andan en motoneta, aunque andan armados, cuando se les detiene se les deja libres porque no es delito mayor. Pero eso sí, te matan casi todos los días para... y ni quien los detenga. Y me saluda Pedro, bueno, gracias el saludo. Pedro Marín, no hay que enaltecer a figuras de la Suprema Corte como Sánchez Cordero, que ya que esta ministra, si bien ha apoyado grandes avances en los derechos de las mujeres, ha llevado a cabo retrocesos en los derechos de todos, ya que votó en contra de que los mexicanos decidan sí o no a la reforma energética mediante una consulta ciudadana. También está del lado de las mineras, a ver si cuando los movimientos sociales recurren a la corte para evitar abusos en sus derechos en el caso del derecho al territorio y al agua. Sánchez Cordero no es de fiar. No creo que diga mineras, pero pues no les entiendo más. Julio Salgado, en la parada Martín Carrera, en forma sorpresiva y sin planeación, el gobierno de la Ciudad de México, en complicidad con un empresario voraz, así para satisfacer sus ambiciones, convierten bienes públicos en privados. Tal es el caso del paradero de microbuses que está arriba de la estación Martín Carrera, provocando grandes embotellamientos de un kilómetro. Es necesario encontrar un espacio exclusivo para tal paradero. Necesitamos un gobierno que dé plena seguridad independientemente de sus ambiciones. Ah, sí, ya, política, sí, ya. Bueno, gracias. Adela Gil nos enseña mucho, nos ayuda. Ah, gracias, no siempre vemos en derredor de nosotros. Gracias, ya no puedo decir más. Fue todo por hoy, mis valedores. Agradezco en primer término a Crescencio Suárez en manejo del control técnico y a quien hace posible con sus videos que ustedes puedan enterarse, como dijo una vez Pepe Cárdenas, los que no estén oyendo esto, enciendan su radio para que lo oigan. Bueno, pueden ver este programa en Tomás Mojarro Oficial a la hora que quieran. Agradezco a Carlos Valencia y también nos auxilió Daniel Cruz. En continuidad estuvo auxiliando Juan Carlos Osornio, mis valedores, a salir, pero ya, de esta horrorosa mediocridad. Miren en derredor, miren en derredor. Quieren seguir teniendo de Dios a, ¿cómo se llama el cantante? A Ricky Martin, allá ustedes.